Hola, yo soy Natalia Noguera. Bienvenidos a Qué Fácil. Está bien bueno. ¿Un pocotito coqueto? ¡Una copita de refresco! Tapas esto, ¿eh? Tapas esto. El día de hoy vamos a preparar tres ideas de cócteles deliciosos y súper refrescantes para tu cena de Año Nuevo. Vámonos rápido con el primero. Aquí se supone que me pongas música, ¿eh? ¿Te quieres el del Oriente o el Delfín? Delfín, definitivamente. ¡Delfín! Ah, no, porque el Delfín ya está en la cárcel. El Delfín está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? No sé, algo hizo. Pues seguramente algo hizo. Nuestro primer cóctel es un mojito de arándanos. Súper delicioso, ya lo verás. Paso 1. Vamos a poner una cucharada de azúcar mascabado o azúcar morena, no sé cómo la conozcas, dentro de nuestro vaso, el vasito en el que vamos a presentar ya nuestra bebida. También vamos a colocar unas 7 hojitas de hierbabuena y el jugo de medio limón. Ahora, con algo que tengas en tu casa que te sirva para apachurrar todo esto, yo estoy utilizando una cucharita de miel, vamos a molerlo dentro del vaso para que la hierbabuena suelte todo su aroma, sus aceites y su sabor delicioso. ¿Ok? Sí. Así lo hacemos. Va. Este no era el vaso donde iba a ser el mojito, güey. ¡Ah, Natalia! Agrega hielo al vaso correcto. Yo voy a estar utilizando mis pinzas de pan, pues porque aquí no nos ponemos fresas. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y como esto es un mojito, vamos a utilizar 1 onza y media de ron. Vamos a agregar 1/2 taza de jugo de arándano, el jugo de arándano de tu preferencia. A mí me gusta el que viene combinadito con manzana, pues porque pues, nomás así me gusta. Pero tú compra el que tú quieras. Ahora mézclalo. Puedes utilizar un agitador o tu dedito, que nada te detenga. Termina rellenando tu vaso con agüita mineral. Decora con unas rodajitas de limón, un popotito coqueto y a probar. Está bien bueno. Ay, no, sí, está bien bueno. ¿Quieres? Está bien bueno. Te dije. Vamos al que sigue. Nuestra siguiente bebida va a ser una margarita de zarzamoras. Para eso vamos a necesitar tequila. Primero vamos a utilizar un shaker. Si tú no tienes un shaker, algo que puedes hacer es, pues, tomar... Déjame te muestro. Bien, podemos utilizar 2 vasitos que tengan diferente abertura en sus... Espéreme tantito. 2 vasos que tengan No, esto no va a funcionar, pero bueno, tú sabes. Usa 2 vasos que tengan diferente abertura de boca, que quepa uno dentro del otro y ya le... Ya sabes, ¿no? Sí. Y si no, pues sin shaker, total. Tú te lo vas a tomar. What? No es cierto, amigos, no me hagan caso. Antes que nada y primero que todo, vamos a poner unas 5 o 6 zarzamoras y las vamos a apachurrar un poquito. Agregamos hielo, vamos a agregar 2 onzas de tequila, 1 onza de jugo de limón y 1 onza de miel de agave. Cerramos el shaker, remangala, empujala. Esto es muy ineficiente. Y ahora lo vertimos en una copa que ya tengamos previamente escarchada y con hielo en su interior. ¿Lo sirves? Bueno, primero te secas. Y decoramos con una brochetita con zarzamoras. Y listo. ¡Oh, fascista, bien buena! Oh. A su madre. Pero pega, ¿eh? Esto está buenísimo. Sí. Uf. Para nuestro tercer y último menjunje embriagante. A ver, ¿lo dije bien? Después la margarita.
margarita y un mojito. Lo dije bien. Vamos a hacer un ponche. ¿Has probado el clericot? Bueno, pues no es exactamente así. Pero sabe bueno también. Para este vamos a necesitar una fuente un poco más amplia. En esta ocasión no lo vamos a hacer dentro de nuestro vaso. Vamos a colocar hielo. Hielo. 2 tazas de jugo de naranja. 2 tacitas de juguito de arándanos. 1 tacita de jugo de piña. 1 copita de refresco. 3 tacitas de vino. Iba a decir tinto, pero es blanco, espumoso, afrutado. Y vamos a terminar decorando con rodajas de naranja y tal vez, si gustas, si quieres y si puedes, un puñito de arándanos secos. Te diría que arándanos frescos, pero saben cuero. Tapas esto, ¿eh? Tapas esto. ¡Listo! A probar. Sí está bueno. Está bien bueno. Está bien bueno, mira. Pues imagínate, si sobria no veo. ¿Qué tal? Pues señor productor. Espero que estas recetas te sirvan muchísimo para tu cena de Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo de parte de todo el equipo de Qué Fácil! O sea, solo Juan y yo. Adiós. Listo. Ay, este voy a acabar bien peda hoy. Hay juguetes preescolares, no puedes hablar así, Nata. A ver, ¿por qué debería haber juguetes preescolares en un video de alcoholización? A ver, ¿por qué? Ya, corta.